actualidad. El programa élite de sintonía internacional. Conéctate a satélite, al aire está satélite. ¡Satélite! Hola a todos, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite y a través de las distintas plataformas digitales. Suscríbanse a nuestro canal, es muy sencillo, pero muy sencillo, y así pueden chatear con nosotros. De todos modos, contentos de volver en vivo, porque ayer hicimos el programa pregrabado, pero ya hoy estamos 100% en vivo, así que pueden comunicarse con nosotros. Mateo, bueno, hoy es Remember Time, así que vamos a tener, por supuesto, nuestra cuota de Remember Time el día de hoy. Recuerden que el Remember Time completo sale a las 5:30 de la tarde, así que estén pendientes. ¿Por dónde más nos pueden ver y escuchar? Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, Karina, aquí, bueno, se acerca la Navidad, todavía no lo puedo creer. 20 de diciembre. Ya se está acabando el año. Nos pueden escuchar también a través de la aplicación de radio digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano. Ahí el programa se transmite, se me cruzaron los cables por un segundo, se transmite estilo radio, pero por internet. Y fuera de este horario también tenemos otro contenido para la gente. Contenidos familiares, espirituales, enjuagues cerebrales. Para enjuagar esa maldad que a veces se escapa, se nos escapa aquí en el programa satélite. Bueno, también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Spotify como podcast, en la misma aplicación donde muchos ya escuchan su música. Ahí está Programa Satélite, las voces de todos nosotros, y también imagen, porque Spotify tiene podcast de video. Quería adelantar un saludo a un oyente, me lo encontré, Karina, en un centro comercial esta mañana. Un oyente. Bueno, yo estaba en una tienda comprando regalos, yo dejé la compra de regalos un poquito al último momento, entonces me estaba poniendo al día esta mañana, y se me acerca un, no puedo decir joven, porque tiene más o menos la misma edad mía, pero se me acerca alguien y me dice, tú eres el del podcast. Y le sentí acento cachaco y me asusté. Pensé, este man me va a mentar la madre, me va a insultar o algo. Y yo dije, sí, soy de satélite. ¡Oh, qué chimba lo que hacen ustedes! Yo soy de Cúcuta, pero soy juniorista. Fíjate, hablando de los junioristas de otras partes del país. Abdala, de Cúcuta. Abdala. Saludos a Abdala de Cúcuta, que creo que nos escucha como podcast en Spotify. Saludo para él. Y yo aprovecho para decir que, teniendo en cuenta que Abdala es juniorista y de Cúcuta, yo creo que hay que como apropiar a Cúcuta como parte de la costa, honestamente. No sé, los cucuteños son bueno, cachacos, en este momento, pero de tierra caliente. Sí, entonces, exacto. Y la tierra de ellos es bien caliente. Y creo que tengo entendido que hay muchos junioristas allá en Cúcuta. Sí. Pues sí, están regados. Están regados. Parte de Antioquia, celebraron el título yo también. Yo creo que la gente, no nos hemos dado cuenta, o el Junior se ha dado cuenta del gran potencial de hinchada que tiene a nivel nacional. Me di cuenta después de este título. Caucasia, Chigorodó, Turbo. Hubo gente que estaba con la camiseta roja y blanca apoyando al Junior. Hubo hinchas también que tenían una camisa como verde con blanco, pero que lloraron por el Junior, pero yo los entiendo. No, es que realmente me sorprendió las celebraciones que vimos en todo el país después de la décima. Amazonas, en una parte. Amazonas, sí, pueblos, ciudades en la Amazonas, Karina, que también llenos de junioristas. Entonces, el Junior, ya esta vaina del Junior, obviamente representa una región y hay que seguir insistiendo sobre eso, pero el Junior ya no es un equipo regional, es un equipo nacional. Sí. Hay hinchas por todas partes, como América, como Nacional. El Junior también tiene su hinchada nacional. Claro que sí. A nivel nacional. Y los pone a llorar a los demás, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno.
bastante concurrido el TikTok de Satélite por estos, por el del día de ayer, a raíz del tema del Tino Asprilla. Sí. Y mucha gente apoyando lo que tú decías, Mateo. Sí. Bien interesante. Me desahogué y bueno, parece que la gente está de acuerdo. Claro que sí. Mucha gente está de acuerdo con nosotros. Hoy estoy más calmado, más pacífico. Sí. No tienes la piedra afuera. No, ya me la sacaron y estoy bien. Ya se calmó. Ok. Bueno. Vamos a saludar a la gente. Ese zona de producción, no sé si los oyentes lo escuchan. Vamos a saludar a la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo. Aquí tenemos a Raymond Hernández, en la mesa a Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, que ayer llegó temprano para la grabación. Sí. Tempranísimo. Y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio a nuestro programa con la frase acostumbrada, y esta dice así: trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. No hay duda de eso, señores. Cuando se trabaja en equipo, hasta es más rico. Hay personas que quieren hacerlo todo, que no le dan chance a las otras de desarrollarse, de aportar, ¿no? Que manejan todo de manera mínima y no dan la oportunidad y casi siempre quieren tomar el crédito. Si hay algo que, por ejemplo, en la televisión se ha visto, cuando se logra un cast o un casting o un grupo de personas muy bueno, donde cada uno aporta y donde todos le dan valor, ¿no?, a la producción crece grande. Pero cuando tratan esas personas de hacer individualmente otros proyectos parecido al proyecto que tenían, no funciona. Fíjate en el caso de Friends, esta serie norteamericana en los años 90 que tuvo tanto éxito y que todavía se ve y todavía hay fanáticos nuevos, hay la gente joven, les encanta ver los capítulos de Friends. Mi hermana tiene 19 años, casi 20, y bueno, se sabe los capítulos de memoria. De memoria, literalmente. Entonces, pero curiosamente, de manera individual, excepto por un par de actores que eran los más, digamos, dos o tres actores consagrados, lograron continuar con sus carreras y tener cierto éxito. Pero el conjunto, el grupo, creó una sensación y una verdadera locura, de manera grupal, no de manera tanto como individual. La única que realmente Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Sí. Pero lo que tú dices es cierto. O sea, sí, como grupo ellos fueron mucho más que como individuo. De manera individual, ¿verdad? Porque de todos modos Jennifer Aniston, aunque es una actriz que, bueno, que ha hecho muchas películas con este comediante, el de The Waterboy. Adam Sandler. Adam Sandler ha hecho varias películas con él que han tenido mucho éxito. Y además su relación con Brad Pitt también fue algo que la puso a ella en la mira, claro, de pero todo. Pero el punto es que como colectivo ellos fueron rompieron mucho más, sí, siguen sí, sí, siendo mucho más siguen que siendo, como siguen siendo. Que por cierto, aparentemente la muerte de Matthew Perry fue a causa de un tratamiento, Mateo, que le estaban haciendo a él para poder desintoxicarse de todas las de sus dependencias, ¿no? Y parece que había una medicina que le estaban aplicando en donde él incluso había comentado que cada vez que se lo aplicaban sentía que se estaba muriendo. Y parece que esa es una de las consecuencias por el cual él perdió su vida. Así que la cosa está un poco complicada alrededor de ese tema. Doloroso, porque se pudo haber evitado. Entonces, los familiares, por supuesto, están bastante afectados al enterarse de esta posible causa. En todo caso, nosotros, Satélites, somos un grupo. Aquí cuando falta uno, se siente un espacio enorme. Cada uno tiene como una responsabilidad. Es como cuando falta una pata a una mesa, se siente coja. Así somos nosotros aquí en Satélite. El Junior. Nos sentimos el Junior también. Cuando no están unidos, mira lo que pasa. Cuando están unidos, también mira lo que sucede. Y bueno,
ya hemos escuchado pues que Inestrosa definitivamente se va para el Bucaramanga, ya anunció el Bucaramanga. A veces en un colectivo hay personas, no solo en el Junior, en Satélite, en todos los grupos, que mejoran con su ausencia. Salida. Total, nosotros entonces, lo hemos vivido. Yo creo que cada grupo tiene su Inestrosa. Bueno, aportó en el momento, pero lo mejor es que se vaya. Total. No, y los ambientes, cambian tanto para el medio de trabajo que queda y la persona que se va para bien o para mal. Yo no tengo nada en contra, personalmente en contra de Inestrosa. Pero como futbolista, creo que duró demasiado tiempo en el equipo. Sí. Demasiado tiempo. O sea, un jugador, por ejemplo, como Didier Moreno, como el Cariaco, son jugadores que tuvieron sus subidas y sus bajadas, pero mostraban por momentos la calidad. Inestrosa hace ya... Ha sido bastante consistente en no dar. Especialmente en el último año, últimos dos años. Sí, porque al comienzo era... Igual, tenía sus subidas y sus bajadas. Pero después no sé. Y bueno, la verdad le deseamos que le vaya bien. Sí, Bucaramanga. Que se le vaya lo más de bien. Excepto contra de todos modos. Y se fue bien. Sí, pero de todos modos, queda el recuerdo de una tarjeta roja que se ganó por defender a Blacho, a Vladimir Hernández. Y la celebración con Arturo Reyes. Eso definitivamente quedó para la historia. En todo caso, le deseamos lo mejor. Yo prefiero quedarme con ese recuerdo que las cosas malas, que los centros que mandó al espacio. Estoy de acuerdo. Que su manera de jugar con la cabeza abajo. Todas esas cosas van a quedar atrás y lo que voy a tener, cuando me dicen Inestrosa, la imagen que voy a tener para tratar de ser algo más positivo y no ser tan criticón y tan negativo, la imagen que voy a tener cuando me preguntan sobre Inestrosa es esa. Él cargando Arturo Reyes, creo que fue después del tercer gol en Barranquilla, ¿no fue? No, eso fue... ¿O después del segundo? Eso fue el primero. No, el primero. Después del primero. Eso fue contra Águilas Doradas. Oye, tenía Arturo sobre el hombro como si fuera, mejor dicho... Bueno, Arturo es bastante delgado, ¿no? Sí, pero... Inestrosa tiene fuerza. Parecía un niño o una mochila que lo tenía así sobre el hombro. Oye, tengo entendido que hoy finalmente el bus, el río bus, ¿cómo le llaman? ¿Cómo es? Caracalí, una vaina así. Caracalí. Sí. Ya va a estar funcionando el día de hoy. ¿Después de cuánto tiempo, Benjamín? Es que casi un año. ¿No? Hecho, tampoco. Lo que pasa es que ahora creo que como habían hecho pruebas de personas, pruebas de la gente que iba a trabajar en el Caracalí, pero ahora lo van a soltar porque como ya estamos en época de vacaciones. Muchos turistas en la ciudad de Barranquilla. Y la idea es que la empresa privada, que ya ha mostrado su interés en poner otro río bus. Porque ya habían servicios turísticos en el río, pero privado. Es de la alcaldía. Sí, claro. Entonces la idea es tener la parte privada y tener la parte pública. Por lo menos el señor Pumarejo va a dejar funcionando. Pero no sé, Karina, porque si el mantenimiento de ese río bus es como el mantenimiento de otras instalaciones de la alcaldía de Barranquilla, como el estadio de béisbol, yo no confío mucho en eso. Yo voy a dejar que la gente se monte primero. Pero es que eso depende. Una semana, también depende de la persona que tiene la gerencia ahí. Porque, por ejemplo... Secretaría de Turismo. Secretaría de Turismo, sí, claro. Sí. Porque, por ejemplo, hablando de la parte de deportes, hay el señor Verdugo. No. Tiene que responder a la ciudad sus malos manejos. No, terrible. Se ve bonito. Terrible. Es muy bonito el Caracalí. O sea, respetable. Verdugo, en algún momento lo resaltamos quizás por su labor en Titanes antes de entrar en el sector público, que él fue gerente deportivo de Titanes, ¿no? Claro. Pero como secretario de deporte dejó mucho que será. Es que muchas veces tener dinero también no soya, porque tampoco voy a decir, pero sí te nubla totalmente. Lo que pasa es que he hablado con colegas fuera del micrófono sobre este tema, es que cuando uno llega a la Secretaría de Deporte de la ciudad, los mal manejos de los presupuestos muchas veces pasan comparado con las otras secretarías, pasan por desa,
Desapercibido. Desapercibido. Comparado con otras posiciones donde sí hay más quizás atención de los medios, de los periodistas. Entonces nos toca a nosotros los periodistas deportivos, no es para quejarnos siempre de las cosas, pero si nosotros los periodistas deportivos no traemos la atención a estas cosas, a estos mal manejos, nadie lo va a hacer. Entonces nos toca a nosotros quejarnos, nos toca a nosotros armar, coloquialmente me perdonan la expresión, armar el peo. Armar el brete. El brete es armar, hay otras maneras. Armar la flatulencia. No. No, yo creo que ya eso es con amarilla. No, pero nos toca, Karina, porque ¿quién más? Y nosotros los periodistas deportivos somos los que más sufrimos, claro, por los mal manejos del secretario. Es que tú dices las cosas con una seriedad. Sí, tú acabas de decir algo, Mateo, sobre el tema, es que muchas veces el periodista, por ser amigo también del dirigente, tapa todo. Y entonces después cuando cambian de dirigente, entonces ahí sí quieren enfundársela al otro dirigente que no es amigo de él. Claro, porque el papá fue capitán del Junior y tal. Y, oye, pero... O sea, dos estamos años. Hablando de tu, claro, mejor amigo, que, Rocha. Yo creo que Gabriel Verdú. Yo creo que más responsabilidad tienes cuando tu papá es una labor tan buena. Así es. Y entonces esto tú, daña. Teniendo el apellido y el mismo nombre. El mismo nombre, tienes una responsabilidad. Antes alabábamos a Gabriel Verdú, ahora le mentamos la madre. Honestamente, a la segunda versión. Por eso es que nunca yo he estado de acuerdo, y esto puede sonar controversial, ponerle a los hijos el mismo nombre del padre. Por bien o por mal. Sí, porque uno no sabe si tu hijo va a salir bandido, entonces imagínate. Digo, por lo menos los hijos de Rocha, uno se llama Juan. Y el otro Carlos. Eso fue entre Carlos. Pero él es Juan Sebastián. Y el otro es Carlos, ¿qué? Andrés. Carlos Andrés. Entonces, o sea, dividió es su compuesto. Nombre por lo menos no es Juan Carlos Rocha completo. Pero. ¿No? Sí. Porque la verdad, para bien o para mal, tener el mismo nombre. Yo recuerdo que Abel González. Incluso sí. Le dijo a mi hermano Eddie, no te llames Abel González, ponte Eddie González. Y menos Abel González Jr. Porque la gente te perratea también. Total, entonces Abelito. La comparación Fanto. Eso es fuerte. Elito es, aquí la gente lo... Elito no. A veces la gente lo dice con cariño, pero también lo dice para joderte. Sí. Así empezamos. Oye, yo vi un comediante costeño hablando precisamente. Aquí, un consejo que me dieron recién llegado a Barranquilla: no dejes que te llamen Mateito. Sí. Porque había gente que me decía, no lo decía con malas intenciones, pero me decían Mateito, hey, ¿qué tal? Mateito, tal. Porque quizás todavía me veían como el niño que estaba en la emisora con su abuelo, que el gringo que llegaba los veranos para. Juan Carlito. Para hacer la práctica con... Juan Carlito. Sí, exacto. Mateito. No, pero alguien me dijo, Mateo, no dejes que te digan Mateito, porque si eres Mateito ahora, lo vas a hacer toda la vida. Una cosa es que te digan Mateito a 20 y pico, pero ya a los 40, imagínate. Ahí va Mateito. Entonces hay que... Hay que sacudirse. Son los códigos de perrateo que la gente... Ah, no, que tú sabes. Tenemos que manejar en nuestra cultura. Sí. Ayer, viendo un video, estaban explicando qué significa la palabra perrateo. Es un... ¿Y quién lo estaba haciendo? ¿Un costeño? No. Juan Felipe Cadavid. Ah, Cadavid. Porque ayer lo entrevistaron en una emisora en Medellín. Uh-huh. Y le preguntaron por el famoso lluvia de nieve. Entonces él explicó así. Él empezó a explicar. Entonces dijo, lo que pasa es que el costeño... es la capital mundial del perrateo. Sí. ¿Y qué es el perrateo? Preguntaba la señorita de Medellín. Es esa forma de montártela, pero con todos los juguetes. Entonces decía ella, los costeños, y le decían, ay, niña, ¿con quién te estás metiendo? Mejor cálmate. Yo creo que cuando tú hablas de perrateo, tienes que saber soportarlo. No, yo te digo, yo me fui 23 años de Colombia, venía con alguna frecuencia, pero cuando ya nos vinimos a vivir aquí, yo tuve un experto que me enseñó a cómo no dejarme perratear, porque se me había olvidado, la verdad. Estabas oxidada. Sí, estaba oxidada. Tuve un maestro.
que me enseñó, no voy a decir el nombre. Ah, yo lo iba a decir. ¿Y cuál es la palabra? No me enseñó el nombre. ¿Y cuál es la palabra que? Oye, tengo que llamarlo. Es la palabra costeña que. Gracias a él ya. Es decir, él es tremendo, tremendo, no, perrateando y bajando caña. Lo que pasa es que... Bajar caña. Se las montan a él también, entonces... Sí, pero bueno. Que defender, con sol pero básicamente, Mateo, me entrenó, porque lo del perrateo y lo de la... eso es fuerte. Él tiene un apodo muy famoso, este maestro tuyo. Sí, sí, sí. Tú sabes el significado de ese apodo, ¿verdad? Después te lo explico. No, después me lo explico. No lo puedo decir. Tiene imagen barata. No, entonces, pero la pregunta que le hacía Karina era... radial. Era, ¿cuál fue la palabra que más te costó recuperar en Barranquilla? La palabra, sí, después de volver, sí, como que la palabra que más te costó como que decirla nuevamente aquí en Barranquilla. Que todavía no la digo. Ajá. Eche. Eche. No te gusta eche. No me gusta esa palabra. Yo creo que yo digo más eche que Karina, yo soy el gringo. No me gusta. No, no te gusta. No me gusta para nada. ¿Por qué no? No sé. No me gusta. El que sí te gusta es perendengue. Perendengue, bololó. El bololó. Caramba. Ah, no, ese no falla. Pero caramba. Qué vaina. No, qué vaina, sí. Caramba no. Bueno, hay otras palabras. Hay otras palabras que no puedo decir. Caramba. De vez en cuando se me salen cuando me da rabia. Caramba no es netamente costeña, caribeña. Es caribeña. Caribeña. Es caribeña. Hay palabras que aquí son, no son costeñol, son, sí, son caribeña. Caribeñol. Caribeñol. Sí, pero hay cosas, por ejemplo, hay palabras que he escuchado en España, que usamos acá en la costa. Sí, claro, porque teníamos más acceso a España. Que uno dice, wow. Los de Sevilla, sí. Los de Sevilla, que es uno, creo que Sevilla es puerto también. Sí, sí lo es. Donde salieron muchos marineros y piratas también. Si uno escucha el acento sevillano, sí. En España creo que es el más parecido al español caribeño. Uh-huh. Y es por una razón, porque el acento sevillano llegó al Caribe y se mezcló con otras cosas. Y viendo las series españolas es donde he podido escuchar algunas palabras semejantes. Ahora se me escapan. Ahora mismo se me escapan. No las puedo recordar. Pero son palabras que nosotros usamos aquí en la costa. La palabra favorita, la palabra que más, bueno, que más me costaba cuando estaba más niño era guácala. Oh, guácala, ese me gusta. Guácala. Guácala. ¿Sabes qué es guácala? Sí, 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 claro. Horrible. Así que no, que sí. Guácala. Guácala. Oiga, ahora los pajes, sí. Gas. Yo tengo una palabra para Mateo, no sé si él sabe el significado, es antigua. Barechina. Barechina. Sí, barechina. Barechina es blanqueador. Blanqueador. Ah, sí. No, ese no lo. Es blanqueador. Hace rato que no lo escuchaba. Barechina. Sí, sí. Oiga, pero interactuemos hoy miércoles con nuestros oyentes a ver cuál es su palabra. Costeñol, favorita. Miércoles de costeñol. Miércoles, oye, de costeñol. Karina, sobre todo en Navidad. Hay alguien que se está riendo, no recuerdo cuál oyente, pero yo dije espaturrada. Sí, espaturrada. Y alguien dijo, joda, Mateo, me da mucha risa escucharte usar esa palabra. Porque es una palabra que es de mi generación, de hace mucho tiempo. Así bueno, es. Esas son, sí, las influencias de Abel González. Sí, total. Yo creo que todo el mundo tiene palabras que se los aprendió al abuelo, a la abuela. Pelado chorizo. ¿Qué? Pelado chorizo. Pelado chorizo. Sí. ¿Qué significa pelado chorizo? Pelado del carajo. Ah, pelado del carajo. Pelado chorizo. O pelado... El guanábano ese. Era cuando era tronco de flojo, el guanábano. El guanábano. Sí. Tú conoces ese término bastante, Guti. Claro. Te lo dijeron. Claro. mi abuela que está en Ribacha me lo decía. Entonces, no, cuando Guti pide los videos a los colegas, hay que decirle: deja de ser guanábana. Deja de ser guanábana. No, ponte a grabar, hombre, y prende el micrófono. No. Bueno, pero la palabra tuya, ¿cuál fue, Rocha? Pelado chorizo. Pelado chorizo. Esa es la que más te decían, más bien. Sí, pelado chorizo. Pelado calienta la casa. Calienta la casa. Sí, porque no la conozco. Era muy callejero. Entonces, calienta. Oye, y la palabra garnatá. No, esa no la conozco. Garnatá. O garnatada. Cachetada. Ah, garnatada, sí. Garnatá no la. Pero dicen garnatá, ¿verdad? Una garnatada. A mí lo que en vez de decir garnatada, dicen garnatá. Ya, ¿no? Le mochas la da. Sí. A mí lo que me decía mi mamá cuando yo tenía como 12, 15 años era: oye, tú si sí eres pata de perro. Pasas en la calle. Pasas en la calle, oye. Oye, pero ¿dónde me dejas que mi abuelita me decía? Deja de estar sin zapatos, se te van a crecer los pies como trucutru. ¿Ustedes alguna vez su abuelita les dijo eso? Trucutru.
Trucutru era un personaje del periódico que no tenía zapatos y tenía los pies grandísimos. Y a mí me daba miedo. Yo decía, me van a crecer los dedos. Tendría yo 5 o 6 años. Trucutru. Y me daba miedo. Siempre me acuerdo del detalle. Ahora, es difícil cuando estás saliendo con una pelada y por primera vez te das cuenta que ella es Trucutru. Eso te puede decepcionar, una mujer. ¿Es que es Trucutru? No, lo que acabamos de explicar, no estabas escuchando. Pero no es con la pareja actual, Mateo. No. Una tira. Vamos a aclarar. No. Por eso me siento una tira muy cómodo diciéndolo, porque ella no, una, mi novia, una tira no cómica. Sufre de eso, gracias a Dios. Una tira cómica que salió. Pero Mateo, depende si es una mujer muy alta. No, sí. Eso ya es diferente. Pero no es alta y encima... yo nunca he visto eso. No, sí, yo lo he visto. Eso puede decepcionar, no sé. La propia patona. Patona. No jodas, te roba los zapatos. Rocha, tienes algo de rochete, porque estos muchachos están muy perdidos. Estamos desviando. Oye, sí, tengo ha sido un programa muy ecléctico, me está poniendo difícil el título del programa de hoy. Vamos a sacudirnos, señores. Sí, porque voy de vacaciones. ¿Cómo? Ya se sienten las vacaciones. Que ya pronto salimos de vacaciones, este viernes. Hasta el lunes. Salimos de vacaciones, señores. 2 semanitas fuera del aire. Así que bueno, por lo menos van a tener algunos videos que vamos a poner en nuestra, ¿cómo se diría? Parrilla, para que, por ejemplo, algunos especiales vamos a tener. Así que yo sé que en vacaciones uno quiere escuchar el programa que más te gusta para que te distraiga, porque hay mucho tiempo libre, ¿no? Y es como parte de tu rutina. También lo va a ser difícil para nosotros, pero yo creo que vamos a disfrutar. No, pero sí tenemos algo. De vacaciones. Sí. Para el 28. Ah, es el 28. Sí tenemos algo. Sí. Los bloopers de Satélite. Y les puedo dar aquí una previa antes de la información del Junior, que yo sé que mucha gente está esperando que Rocha tire algo. La gente está viendo qué huelen ahí en el ambiente, Junior. Sí. Oye, Mateo, esa camisa se parece a la de Magnum P.I. Sí, me falta... Detective privado. Me falta una gorra de los Tigres de Detroit. Sí. Pero, Karina... Y los bigotes también. Les puedo dar... Sí, los bigotes. Yo quisiera poder tener unos bigotes como Tom Selleck. Pero, Karina, les puedo dar una previa a los Blooper Satélites, que este año definitivamente el protagonista es Guti. Es Guti Pedi. Este año ha sido el año de un Gutipedio desatado. Yo estoy realmente impresionada. Yo estoy aterrado. Ya pasó por... Pasó me siento por como el doctor Frankenstein. Control de calidad, Karina. Karina. No ha pasado. No, yo vi. No, ella sí ha revisado. Sí, aprobado. No, están súper, súper aprobados. Mira, que súper aprobado. Me avisan qué día es para... Mira, yo me siento... 28. Cuando voy al Guti de 2023, comparado con el Guti de 2019, que Karina, me siento como el doctor Frankenstein, que cuando vio su creación monstruosa, se aterró. Ay, sí, Dios. Me siento yo. Oye, Mateo, no. A mí me causa impresión la creatividad y el contraste de nuestros oyentes. Porque mientras que Karina te dice, no, pareces un agente y tal, con esa camisa bacana y tal, Milton Zambrano dice, oye, Mateo, con esa camisa pareces gerente de licorera en la costa. Milton Zambrano, no seas tan envidioso. No, Karina, yo acepto siempre. Ay, gerente. No, eso es pura envidia. No. Yo tengo piel de... La camisa tuya está espectacular. Karina, dejen que la gente... A mí me gusta que la gente me perrate. Ay, yo camisa. Sé, Mateo. Gerente bueno. De licorera. Ese ayer hablé de la envidia. Ojo, que la envidia bueno, y tienes no es buena. El fondo de verde hoy. Pero Rocha, por favor, tíranos. Rocha, vamos con algo. Nos vamos con Rochete. Nos vamos con Rochete, señores. A partir de este momento comienza el libro de Rochete. ¡Rocha! ¡Grande Rocha! Esta mañana estuvo reunido el máximo dirigente Fachar con Héctor Fabio, el gerente. El sabio. Sí. Lo que pasa es que
está el tema de Didier Moreno. Para renovar a Didier Moreno, contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo que Didier no está pidiendo un año. Ni dos. Ni dos. Está pidiendo 3 años. Oh. Chao, Didier, que te vaya bien. No. Por favor. No. Ya, demasiado. 2 años lo puedo entender. Ni que, tres años. Sí, está no. pidiendo 3 años. No. Yo creo, ¿no será que Didier está pidiendo eso para que lo dejen ir? No, creo. No, él está. Perdóname, 3 años, Didier Moreno. Eso funciona la negociación. Y hay pensamiento de. O postura en la miembro de la directiva que igual que se vaya porque yo pienso o creen en la directiva que lo que se está ofreciendo en Junior es muy bueno por el año y además qué jugador o más bien dónde va a encontrar una oferta como la de Junior no. actualmente en Colombia. Bueno, que si se atreve a pedir 3 años es porque hay algo allí que él pudiera tener, porque yo te digo una cosa, sería una tontería honestamente que el Junior aceptara algo semejante. Yo no creo que el Junior va a hacer ese tipo de negociaciones, no ser que sea un Mele, que sea, no sé. Mele es un jugador que está en sus mejores años. Lo sí. que le espera a Didier Moreno, ya lo mencionamos, creo que fue ayer, lo dije, Didier Moreno es un mediocampista que depende de su resistencia física. Porque no es el jugador con mejor pase, no es el jugador con mejor visión. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se te están acabando las piernas porque estás llegando ya a los últimos años de tu carrera? ¿Tú crees que Didier Moreno va a ser igual? No. O sea, Didier Moreno solo puede empeorar. Ahora, lo con que todo pasa el respeto es que se merece, porque, no, sí. porque aquí hemos medio defendido a Didier Moreno en su tiempo en el Junior, pero Didier Moreno, siendo realista, solo puede empeorar. Entonces, 3 años, no. hasta 2 años. Es irresponsable. Lo que quizás lo que se podría hacer, Rocha, no sé qué piensa de esta idea, tíresela al sabio, Bae. Un año de contrato con una cláusula de renovación por cantidad de partidos jugados el año entrante. Si Didier llega a 35 partidos jugados, se le renueva automáticamente. No, o que baje el precio, Mateo. O que sea menos por 2 años. Que sea menos. Es un riesgo muy alto. Porque es que imagínate. Porque Didier Moreno con su edad no es un jugador que vas a poder vender. No. El Junior va a perder esa plata. Hoy o mañana, en esta semana, hacen su vinculación o firman su renovación Herrera y Gabriel Fuentes. Qué buena noticia. Sí. ¿Y Pérez? Rafa Pérez, sí. Rafa Pérez, él está junto a otros jugadores en la sede deportiva porque están haciendo un trabajo preventivo y fortalecimiento y mantener la forma física también. Lo de Rafa Pérez es que él quiere rescindir su contrato, además en Argentina no le están pagando en San Lorenzo, hubo un cambio de presidencia, uh-huh. Entonces tienen que revisar también las arcas, los pasivos, cómo están. Y Rafa Pérez quiere rescindir su contrato, pero el jugador se quiere quedar aquí en Barranquilla. Cuestión de tiempo, que él primero solucione su desvinculación con el San Lorenzo de Almagro y después poder arreglar con el Junior. Sí. Además, con Rafa también está entrenando jugadores como Pacho Mesa, en la sede deportiva que va para el Deportivo Cali. Germán Gutiérrez. Okay. El hombre tiene el contrato vigente todavía con el Atlético Huila. Y Leiner Escalante, después de su paso por el fútbol peruano, el hombre parece que va para la Equidad. La Equidad. Oye, ¿y el caso misterioso de Brian León? Eso es lo que yo le digo. No, Brian León, creo que el hombre va a seguir en Medellín. Lo mismo que el Titi va a seguir en Barranquilla, porque ese es el intercambio que hay. Entonces se concreta el intercambio, ya no es el préstamo, sino ya... Yo creo que de todos modos Titi hizo un... Sí. Dio un voto de fe, ¿no? De confianza. Totalmente, con ese penal que metió. Lo que pasa es que hubo un comunicado donde dicen que no, que tiene 3 años, pero ese comunicado se termina cuando no se da la negociación con Víctor Moreno. Entonces, cuando no pasa... Se cae ese negocio. Porque eso era... Sí. Dan dinero y el jugador listo. ¿Qué pasó?
Brian León dice, yo no tengo cómo regresar a Barranquilla porque ya no voy a jugar. Entonces no me quieren. Hacen el convenio y prestan al Titi Rodríguez y Brian pasa al Medellín por un año. Hasta junio tiene contrato Brian León con Medellín. Hasta junio. Lo cierto. Eso lo dijo el presidente de Medellín, Daniel Loza. Brian Castrillón se ha arreglado el tema. Él vendrá, no sé si es en esta semana o en la otra, para hacer los exámenes médicos. Por lo menos ya es oficial, ya se desvinculó el señor Carlos Sierra. A Nacional. No sé si va a Nacional. Por lo pronto ya es oficial que el hombre se desvinculó del Junior de Barranquilla. ¿Cuántos partidos jugó Carlos Sierra con el Junior de Barranquilla? Como 6 partidos de titular. Solo sé que jugó un partido en este semestre. Imagínate. Yo creo que Carlos Sierra debe tener como solo 6 o 7 partidos como titular con el Junior. Él llegó cuando estaba Juan Cruz Real. No, con Arturo. Con Arturo. Arturo la segunda vez. Sí, claro. Ahora comenzando el año. Imagínate, solo. Es que un año, comenzando el año. Imagínate. Y ya campeón. Bueno, es campeón. Es campeón ya, ¿no? Técnicamente es campeón, tiene. Bueno. El jueves 18 de enero y el martes 23 es los partidos de la Superliga. Uh-huh. Arranqué en Barranquilla, terminé en Bogotá por el tema de la reclasificación. Recordemos que Millonarios en el primer semestre clasificó al octogonal y fue campeón. Cambio Junior no clasificó al octogonal en el primer semestre, por eso es que sí. Millonarios está por encima de Junior en la tabla de clasificación. También contado me han que el próximo año Junior va a cambiar su uniforme. ¿Otra vez? Sí, claro, sí, cada año. Adidas esto, un uniforme por año. Oye, uno nunca puede estar al día con las camisetas del Junior. Pero un año. No, me la he puesto 3 veces. Eso ya es tema tuyo, querido. Eso ya es tema a tuyo. Tocar dormir con ella. Eso ya es tema tuyo. Incluso es mejor esperar que el año termine para comprarla en descuento. Oigan, el señor Carlos Sierra solo tiene 22 minutos jugados esta temporada en 2 partidos. ¡Qué 22 minutos. 22 señor. Minutos entre 2 partidos. Así es. No, ¿qué? ¿Cómo la ven? Oye, una de las decepciones más grandes del Junior últimamente ha sido Carlos Sierra. Yo esperaba muchísimo más de él, porque lo que él mostró en América, barranquillero, claro. Yo me ilusioné cuando él llegó el primer semestre de este año. Él hizo un gol en el último partido ante Huila en el primer semestre. En el primer semestre hizo un gol. Contra Huila, sí. Sí. El. Antes que finalice este año, va a ser el lanzamiento de abonos. Sí, claro. No. Hay que aprovechar que la gente está efervescente. Pero no finales de año después de Navidad, si todo el mundo está. Lo que pasa es que, Karina, Junior arranca en la Superliga. ¿Es la Superliga? Superliga. Es la Superliga. Entonces, bueno, para. Suerte con eso. Pero la Superliga cuenta para los abonados, ¿no? Sí. Por eso es que van a hacer el lanzamiento de los abonos. ¿Cuál es la primera fecha del torneo? Del primer torneo de. Empezaría el 20. El torneo empieza el 20. El 20 de enero. Sí. El mismo día que la Superliga. Dos días después. Dos días antes. Ya. Porque el partido de Junior es el 18, el jueves. Ok. Bueno, sí, ya tienen que estar listos. No se sabe. Tiene que haber un sorteo. Ah, ok. El sorteo. También tiene que haber un sorteo de la liga, ya. Del calendario de la liga. Sí, si no estoy mal, es mañana 21. O mañana vamos a ver cuál es el sorteo de la liga. El sorteo de la liga, ok. Interesante. Se está pensando en cambiar de operario o de operador. De la logística de las entradas. Tu boleta ya no más. Es que hay muchas quejas. Por favor. Aunque al final mejoraron. Al final mejoraron. Hay que darle crédito que este semestre fue mucho mejor. Sí. Fue mejor porque. Por la presión que tenía. No, por la auditoría que se hizo internamente. Que lo hizo John Char, ¿no? A pesar de que cause. O lo lideró John Char, porque. A pesar que cause. ¿Cómo que dice? Malos. Espinas, por decirlo así, que a mucha gente no le guste, pero John Char en menos de 5 meses ya sacó el equipo campeón. Así. Yo creo que esa auditoría. ¿Te recuerdas, Rocha, que hablamos mucho de un posible exorcismo que se iba a hacer en la administración del Junior, que iban a salir figuras importantes? Nunca ocurrió. Pero creo que el hecho que le hayan confrontado a ciertos personajes que no voy a nombrar dentro de la administración del Junior sobre cómo se estaban manejando ciertas cosas dentro del club ya desde el punto de vista de negocio.
más de concepto corporativo. Exacto, desde el punto de vista corporativo, yo creo que eso tuvo un impacto. Porque la parte corporativa, al fin y al cabo, sí afecta el ambiente deportivo. Las dos cosas tienen que estar ahí. Sí. Tú no puedes tener un proyecto serio deportivo y tener una recocha en la parte administrativa. No, y como él... Es lo que hemos visto en estudio. De igual, él representa realmente a su abuelo. Porque él no representa a sus tíos ni a su padre propiamente. Está representando a su abuelo. El máximo dirigente dijo, es como si yo estuviera... Me imagino que él se está asegurando precisamente de que las cosas se hagan como Rocha dijo. Primero la institución, vamos a organizar. Eso es cuando tú llegas a una oficina que no tiene ni pies ni cabeza, que ahí todo el mundo mandaba menos el jefe. Así llegó él, a poner orden, ¿no? Y la mayoría pensaba que era un embereco o era algo pasajero, que no iba a pasar nada, que inclusive cuando John estaba asumiendo no le contestaban el celular. Ahora o sea, me había olvidado ese detalle, Rocha, que tú lo compartiste. Porque a la juventud la subestiman. Así es. A la juventud la subestiman, pero de nuevo habíamos hablado, este dirigente es joven, educado en Estados Unidos probablemente, ya ha tenido experiencia con la Federación Colombiana. Con la Federación Colombiana, sabe cómo liderar. Es un hombre. Y creo que es el nieto mayor de Fuachar. Es un hombre de fútbol, al fin del cabo. O sea, el man quiere trabajar en el fútbol. Es el negocio principal en estos momentos de él. Y realmente por donde la familia pudiera ver la luz, porque en este momento en sus otras ramas no está muy bien parado. No, además, como familia, sí. Sí. Además, él está haciendo lo que no pudo hacer Inclusive su padre, que está metido en un lío tremendo. Exacto, él está haciendo lo que no pudo hacer el papá en su momento, cuando estuvo en el equipo. Nunca le dieron la oportunidad. Es correcto, él está haciendo lo que papá alguna quería vez hacer. Quería hacer o visionó o colocar en orden en la parte estructural del equipo barranquillero. Yo me imagino que ese título, sin psicoanalizar a John Char, sin entrar no mucho en su vida personal, yo tengo que pensar que ese título fue bastante emotivo. Yo creo que cuando él habló a la prensa, él mencionó que él estaba pensando mucho en su papá. Sí, claro. Y no debe ser fácil como familia. Sí. Óyeme, echarte al hombro esa responsabilidad y encima vivir la situación de su padre, de su madre, sí, de sus hermanos, en fin, de todo lo que eso representa. Debió ser un bálsamo. No debe ser fácil, ¿no? Es un momento difícil, ¿no? Ese título. No, sí. Y es admirable, la verdad. Sí, porque muchos subestiman de pronto la gestión o el manejo que se le ha querido dar, pero al final fue un éxito. Al final fue un éxito porque el logro o el objetivo principal que... O la meta era ser campeón, sea como sea. O sea, hace una semana. ¿Se acabaron los líos entre los directivos? Silencio total, concentración total. Lo que pasa es que líos siempre van a haber. Sí, pero no públicamente hablando. Pero lo que veo complicado es el año entrante. Porque mira, es fácil hacer lo que hizo John Char, entre comillas, porque lo que hizo es muy admirable, no le estoy quitando ningún tipo de mérito, pero digamos que es un poquito más fácil hacerlo. Cuando nadie espera nada de ti. Cuando nadie espera nada del equipo, exactamente, Karina. Cuando el Junior ha estado perdido 4 años en el desierto. Sí. Cuando tu tío no está de alcalde. Así es. Entonces, cuando no estás peleando torneos internacionales, entonces el reto... Y además, cuando de pronto tienes a alguien dentro de la parte administrativa que dice, no, pues ese equipo que va a clasificar... Así dijo alguien que estaba... Imagínate. No, sí, inclusive. Yo de eso no sé por... Como, ¿pero quién? Como ya no están... Como ya no es protagonista o ya no es cabeza de león, sino ahora es cola de ratón. ¿En serio? Sí, porque entonces, no, yo no sé cómo es eso. No, yo no me encargaba de eso. Se encargaba era el otro que ya no está. Cosas así. Ya me imagino por dónde va la cosa. Entonces, uno que antes era líder ya no lo es. Ya es mando medio. Ya se dio cuenta que es mando medio. Hacer caso.
Ese es el little finger. Mira, yo recuerdo, y como estamos en Remember Time, que Abel González siempre decía, a la juventud no se le puede desdeñar. Hay que escuchar a la gente joven. Hay que entender, porque ellos saben para dónde van las cosas. Uno, cuando tienes tanta experiencia, tú sientes que te la sabes todas. Pero yo recuerdo que Abel González siempre quería escuchar a la gente joven. Sí. Y es una manera de reciclarse, es una manera de actualizarse. La gente joven siempre trae ideas nuevas que parecen hasta cierto punto atrevidas. Ellos se atreven a hacer cosas que normalmente la experiencia no la quiere hacer. La mejor combinación siempre es la juventud con la experiencia. Bueno, por eso pienso. Las dos cosas son importantes. Por eso pienso que él escucha más a su abuelo que los hijos del máximo dirigente. Y yo creo que su abuelo lo está escuchando. Entonces hay una retroalimentación entre... Y mira que el equipo es exactamente el mismo ejemplo. Madurez con juventud. Madurez con juventud. Ese es el equilibrio. Que lo hemos visto en todos los equipos exitosos del mundo. Lo que pasa, Karina, es que la parte en esto del fútbol, siendo el fútbol un negocio que cada vez es más negocio, La parte corporativa se ve reflejada en la cancha hoy en día. Sí. Antes se podía manejar los clubes, especialmente aquí en Colombia, con más recocha. ¡Ey! ¿Quién traemos? Entre Huiscazos y... Okay, uh-huh. Eso antes se podía manejar así. Ya no. Cuando ya hay plataformas digitales... Programa hemos pedido por años... Que el Junior se maneje como las otras empresas de esta familia. Ahora, y finalmente estamos viendo esa actitud. Y te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con él que no dé tanta entrevista, la verdad. Así es. Hay que actuar más y hablar menos. Así es. Porque a veces en la mucha palabra tú sacas demasiada información. Entonces hay que tener ese misticismo un poquito, ¿verdad? Porque ya hemos visto que de todos modos el Junior es un equipo... que crea mucha envidia, mucha rasquiña a nivel nacional. Analicen a nivel internacional. Los clubes donde la gente reconoce los nombres de los directivos, con la gran excepción de Florentino Pérez en el Real Madrid, si la gente conoce el nombre del directivo, es porque la cosa está mal. Tottenham, un club grande con mucho poder económico que padece de títulos. Todo el mundo en Inglaterra sabe que el que maneja Tottenham es Daniel Levy. ¿Por qué? Porque Tottenham ha sido un club disfuncional en muchos sentidos, por mucho tiempo. Ahora, yo quiero saber... Tú no quieres que tu club sepa quién es el que está manejando. Yo quiero saber cómo John Char va a manejar estos arranques que a veces el de la gorra tiene. Es que el año entrante va a ser complicado. Eso va a ser un poquito difícil porque él no va a querer que le quiten ese protagonismo. Yo quiero ver cómo él lo va a manejar. Navegar ese laberinto. Eso no es fácil. Él debe saber. Vamos a desearle suerte al hombre, de verdad que sí. El apoyo está porque estuve hablando con Alejandro Junior cuando se estaba escribiendo su papá para la alcaldía. Ah, sí. Yo recuerdo que le hiciste esa entrevista. Y él me dijo que estaba muy feliz, que tenía el apoyo de la familia por su primo. Su primo. Como te digo, yo creo que John Char es el mayor de todos, si no estoy mal. Sí, yo creo que sí. Él se casó primero, si no estoy mal, y los hijos de Arturo son los mayores del grupo. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Se cumplen que 46 años de la pelea de Pambelé con Nicolino Loche en Buenos Aires. ¿Dónde estabas tú, Marenco, en aquí, eso? Aquí en Barranquilla. ¿Hace eso hace cuánto tiempo? 46. Eso fue 46 años. En el año 71. ¿Usabas tus pantalones cortos? No, ya usabas pantalones largos. Sí, claro. Esa fue la primera pelea. Marenco. Sí, la primera pelea en Buenos Aires. La que perdió Pambelé. Que aquí no se vio, en Colombia. En Colombia no se vio. Dicen los especialistas que Pambelé le ganó, pero que los argentinos se la robaron. No. Ramiro Machado, el amigo de Abel, dijo que los dos merecieron perder ese día. Ramiro Machado, amigo, ustedes que se emborrachaban. Toda la plata que se robó Ramiro, se emborrachaban con Marenco. Che, yo cuando eso ni por ahí. El que hizo negocio con el buitre tuyo, no.
Jamás. Pero cuenta la historia de nuevo, porque eso hay que contarlo. La Organización Radial Olímpica decide transmitir la pelea de Pam Belé con Aaron Pryor en directo, vía Univisión. La emisora dio $3,000 que costaban los derechos en esa época. Fabio se los llevó y se los dio a Ramiro Machado. Ramiro Machado parece que esa noche se encerró con unas bandidas en uno de esos prostíbulos. A Peche Marenco, pero déjame hablar que te estoy diciendo vainas históricas. Revivamos nuestra historia. Dicen que Machado se encerró en uno de esos prostíbulos con unas morochas. ¡Mierda! Y se gastó los $3,000 y no pagó a la organización que debía recibir la plata. Llegué yo con otro locutor que no me acuerdo el nombre de él. Y nosotros esperando. Ya viene la pelea de Aaron Pryor con Pam Belé. No se preocupen, que están. Mierdito. ¿Qué hubo? ¿Cómo es que se llamaba él? Quimbaya. Quimbaya, ¿qué hubo la señal, mi hermano? Quimbaya, pero al aire. Yo hablando y están en cámara. Quimbaya, que. Mierda, hasta que el man se emputó, cuadro. Y llega al aire. Señor, no hay señal porque ustedes no han pagado los derechos. Así al aire. Gozaín, que trabajaba en El Tiempo en aquella época, salió inmediatamente para el periódico. Imagínate tú, una vaina, todo el país esperando la pelea de Pryor con Pam Belé, una revancha de esas, es decir, de proyección histórica, épica. Y nos quedamos nosotros como que íbamos a piratear la señal. Ni Ramiro Machado en cuero con una bandida allá en vainaje se robó la plata. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano.
La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Friedrich Nietzsche. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Oye, qué rico se siente cuando tenemos un refrigerio en comercial. Nosotros aquí siempre tenemos un pequeño refrigerio para llenarnos de energía y poder continuar. Ahora entiendo por qué Abel González siempre quería que comerse el pedacito de queso, el ¿cómo era lo otro? Que Las paletas, de, el mango, el manguito, el boli, el cafecito. Bueno, uno necesita como entretenerse porque hablar tanto... No, él pedía que Guti mentalmente le trajera dos paletas. Sí. Yo, porque por salud le tuve que amenazar a Guti. Yo, si tú le traes a mi abuelo una paleta más, te jodo. Mateo, así le dije, así le dije, tenía que espantarlo. Bueno, vamos, ay Dios mío, vamos a recordarle a los oyentes que estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en el Caribe colombiano que les puede asistir de manera legal. No saben cómo normalizar sus predios, qué derechos tienen en su trabajo, cómo divorciarse, cómo crear una empresa o comprar un auto. Unilegal les puede asistir. Llámelo al 656-9616, 302-656-9616. El costo de la llamada, $25,000 por espacio de 45 minutos. Podrás hablar con un asesor de Unilegal. Recuerda, 302-656-9616. Unilegal. Y estamos a nombre también de WeTravel. Mateo, cuéntanos de WeTravel, qué está pasando por esos lados. Bueno, Karina, les cuento de WeTravel, esta agencia de viaje que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Pueden chatear con WeTravel a través del número 304-434-8961 por WhatsApp, o lo pueden visitar digitalmente en el sitio web de ellos, wetravelcolombia.com, o físicamente en la carrera 52, número 82-307, edificio Le Servín, piso 2, local número 13. WeTravel te da toda la información necesaria para tu próximo viaje. No importa si sea tu viaje de capacidad profesional, sea personal. Ellos crean paquetes. Los paquetes corporativos. No son paquetes chilenos. No, si paquetes hay paquetes a Chile, si te pueden armar un paquete a Chile, pero no es un paquete chileno, que es lo mejor de todo. Y si respetan la tarifa, y si respetan el... Todo. El cupo. Sí, claro, el tiempo. Que sí. Así es. Aunque lleve un equipaje ligero, lo deja montar en el avión. Bueno, eso ya es cada... Eso ya depende, es cada depende de lo que tú compres. Aerolínea. No. Acuérdate, este asunto. Yo ando de mochilero. Tú andas de mochilero. Oye, pero sí, en la única parte, Mateo, que yo he visto este asunto de que, por ejemplo, Avianca o Latam, S, Tarifa M, Tarifa L, es decir, dependiendo de lo que tú compres, puedes llevar una maleta o puedes chequear la maleta. Bueno, fíjate, WeTravel te ayuda a navegar todas esas opciones para uno realmente entender qué incluye su vuelo, su tiquete. Sí, 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 sí. Entonces llame a WeTravel, te vamos a mostrarle a los oyentes aquí el código QR para... Y te venden el vuelo con la silla, porque hay vuelos que no... El señor no tiene la silla. No, exacto. Bueno, tú tienes que pedir todo ese tipo de cosas. Te explican todo lo que incluye. Es que eso es lo bueno de tener un agente. Sí, no, porque lo curioso es que... Y su silla, no importa, me voy a pie, ¿acaso qué? ¿Cuál es el problema? Si no hay silla, me voy a pie. Igual ya está el tiquete comprado. Bueno, en todo caso, hablen con WeTravel para su próximo viaje. Y tenemos una muy buena noticia, que es que WeTravel, no sabemos todavía en qué de capacidad, pero nos va a apoyar para el cubrimiento. Tenemos que visitar a WeTravel. Tenemos que organizarnos con ellos, pero nos van a apoyar para el cubrimiento de la Copa América el año entrante. Estaba mirando
esta mañana las fechas de Colombia y en qué ciudades de Estados Unidos van a ser. Entonces, el primer partido va a ser en Houston, Texas, contra Paraguay. Uy. El segundo va a ser en Phoenix, Arizona, contra un equipo que todavía no se sabe que sería... En junio, Mateo, Phoenix. Sí, va a ser caliente. ¿Costa Rica o Honduras? Ok. O, tremendo. ¿Quién está dirigiendo Costa Rica en este momento? Alfaro. Alfaro. Ah, Alfaro. Y Honduras, ¿sabes quién lo dirige? Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda con Alex Mendoza. O sea, entonces por ahí... ¿Te imaginas Rueda con Honduras Colombia. Contra Colombia en la Copa América, en el segundo partido de la fase de grupo? Pero bueno, tercer partido, Brasil-Colombia en California, Santa Clara, ahí cerquita de la playa. Imagínate. Ese es el partido que tenemos que, hay que estar ahí. Oye, Santa Clara, que es tan bello. Muy bello, cerca y a donde vive. Y bien pupis, ¿ah? Porque Santa Clara es costosísimo. Sí. O sea, todo California es costoso, hasta los pueblos de nada, en California son costosos. Vivir en una caja allí, la mitad de la nada, cuesta plata. Lo que uno paga para una casita de nada en California es lo que te cuesta una mansión en otro estado de los Estados Unidos. Una vaina muy loca. Pero también se gana bien. Karina, Santa Clara, hay que recordar, está muy cerca de donde vive nuestro querido amigo. Hombre, Tony Avendaño. Te aseguro que Tony va a ir. Vamos quizás a encontrarnos con él ahí. Hay que hacer algo. Sí, sí. ¿Te imaginas, Guti, por la playa de Santa Clara, viendo los marihuaneros ahí, californianos? Eso te va a, eso es lo que va a ser un choque de cultura para Cutipedia. No, pero antes mejor, yo le recomiendo que vaya a Medellín. Ah, no, Medellín. No, él quiere ir a Pereira. No, a Medellín para que no, se vaya. Ya no quiere ir a Pereira. Para que se vaya familiarizando. La idea de él era ir a Pereira, era el sueño. Allá tiene muchos amigos. Se está pasando a California, pero sí, te voy a decir algo. Aquí tengo una Mateo bomba. Anda. Guti está incursionando en un nuevo capítulo de su vida. No voy a entrar en muchos detalles porque no quiero sacar aquí. Hoy estaba oyendo a Richard Clayderman. Balada para Adelina, creo que se llama. Pura música romántica. ¿Tú sabes cómo encontré a Guti Pedro en el estudio esta mañana? Es verdad, no es mentira. Hemos debido tomar una foto. No es mentira. Estaba tirado en el sofá, dormido con una sonrisa. Así de enamorado. Es verdad. Está incursionando en un nuevo capítulo. No tiene nada que ver con Juanita. Ya canceló. Él Juanita de Arco. Tenía un viaje para Pereira en febrero y ya lo canceló. Ahí no, es más, hemos tenido un debate con lo del pelo porque es que él no está seguro si eso le va a gustar a la persona con la que está, porque ¿cómo así que se va a teñir el pelo de rubio? Él dijo, imagínate. Que Mateo, no, que mejor platinado. Sí, me dijo que estoy rondeando las bases. No. Y el señor está exigente un platinado con visos morados. Imagínate. ¿Así dijo? Sí, así exactamente. Dígalo usted. Ah, Cutino va a mandar a Satélite a la bancarrota. Con esa pintada de pelo, mejor dicho. Señores, vamos a tener que conseguir el patrocinio con un peluquero. Señores, tengo una noticia muy rapidita. Y es, bueno, hace unos meses estábamos hablando del río Bus, que está pasando, que está estacionado. Ya está, ya está hoy. Está, y desde hoy, miércoles, podrás pasear en el río Bus, se llama el Caracalí, gratis. Hasta el 6 de enero. Gratis. Ah, va a ser gratis. No, yo no me monto en los primeros. Yo dejo para ver si. La cantidad de gente que va a querer. La gente en banderilla. Pero sería. Yo prefiero que los espantajopos sean los ratones de laboratorio y después yo voy. Oigan, yo estaba leyendo esta historia que me pareció muy interesante de una pareja que se conocieron en un avión y se casaron y se enamoraron. Pero lo curioso es que esta pareja que iba hacia Orlando, en el estado de Florida, pues ella iba con su mamá y en la ventanilla estaba este pasajero, que parecía no interesarle mucho tener ningún tipo de comunicación con ella. Ella como que necesitaba el número de vuelo, no sé exactamente para qué, no sé si era para bajar una aplicación que necesitaba o algo al respecto. Y el hombre, bastante como frío, le dio la información, pero como que ella quería como tener que la insistió, conversación, ¿no? Sí. Le daba pena, pero como que se atrevía y le dijo, bueno, pero es que, perdón, ¿me puedes repetir el número de vuelo? Y entonces el señor como que dijo, este joven, porque bastante jóvenes,
se interesó un poquito más y ahí comenzó la conversación por 2 horas. Pero ella, cuando se despide de él, pues intercambian teléfonos y toda la cosa, le dice a la mamá: él va a ser el padre de mis hijos, mamá. Así de la nada se lo dijo. Él va a ser el padre de mis hijos. Yo antes tenía esa predicción. ¿Cómo decirlo? Él dijo: yo lo siento. Premonición. ¿Quién lo dijo? ¿Ella o él? Ella lo dijo. Esa declaración. Él va a ser el padre de mis hijos. Y así fue. Se casaron. Y hoy felices, ¿no? Entonces, muchas historias. Fíjate, un día de Navidad. Un día de Navidad comenzó esta historia de amor. Así que cada 24 celebran el haberse encontrado. Bueno, yo tengo un primo que conoció a su esposa en el avión. Uno nunca sabe. Así es. Imagínate, por eso digo, el amor puede, si Guti, amor en el aire. Imagínate si Guti conoce a su futura esposa en camino a la Copa América o de regreso. Sí. O que se enamora a Guti de una californiana. Sí. Peligrosa. No, es que... No quiere nada con la californiana, te lo puedo decir. Yo viví por allá. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué quedaste tan golpeado con la californiana? No golpeado, sino que Guti... ¿Te rompieron el corazón? No, para nada, o sea... Yo tengo entendido que la mujer californiana... Tienes que tener una mente abierta, es lo que estoy diciendo. No solo eso, pero piensa mucho en ella misma. Es una de las características. Yo creo que en general, el californiano, hombre, mujer... Que no está mal. Hombre, mujer... Viven en su propio mundo, pensando en ello, es todo, o sea... Es una sociedad bastante superficial, particularmente Los Ángeles. Y muy competitiva. Y muy competitivo. Hasta con muy tu propio amigo. Sí. Hay grupos. Yo, gracias a Dios, yo tenía un amigo vago. Entonces, éramos vagos creativos, como decía Abel González. Entonces, no había esa competencia. Amigos vagos. Yo no creo que tus amigos Sean y Marcelo estén contentos de escuchar lo que acabas de decir. Vagos creativos, Karina. Mi amigo... Él intentó toda vaina, el que acabas de mencionar. Marcelo, que es el italoamericano. Intentó toda vaina. Historia, estudiar historia, todo lo práctico. Y terminó estudiando fotografía. Es fotógrafo. Sí. Vago. Bueno, el otro director de cine. Y producción dijo vago. El otro es productor de cine y televisión. Director de cine. No, pero ese sí. No. Él es el menos vago de todos porque él sí es muy eficiente. Porque ser director de cine es prácticamente... Más que ser artista, porque si tienes que ser creativo, si tienes que ser artista... O tienes que ser muy organizado. Es como ser casi como un gerente o un técnico de un equipo. Sí, sí, es el líder. Es el líder. Es el líder de un grupo. Sí. Pero bueno, el punto es que Guti, para manejar una californiana, tiene que tener la mente muy abierta. Y tiene que tener mucho tiempo porque las mujeres californianas exigen tiempo de calidad. ¡Ay, Guti! Tiempo de calidad, pero también libertad. Y buena caridad. Todas las mujeres exigimos tiempo de calidad. ¿Qué tal si la californiana... No, eso es de ahí, de una. Y la californiana te dice, Guti, ¿qué tal? Oye, voy a salir con mi grupo de amigos. Y resulta que el grupo de amigos son 5 manes. ¿Tú aceptarías eso? Tienes que tener una mente abierta y la gente es libertina. Mira, te despiertas en la mañana y tu novia se está fumando su tabaquito ahí al lado tuyo. Dios mío. Oye, por cierto, uno al aire. Yeezy finalmente nos escribió sobre la fría. Ya le mandamos la... Bueno, las frías serán para ustedes. A mí no me gusta la fría. Le tengo noticia de Yeezy. Ok, Yeezy, cuéntame. Yeezy. Me dice que mañana 1:00 p.m. están las frías en la mesa. Uy. Ya me mandó la captura. No te creo. ¿La captura de quién? No te creo. La captura. No creo. No te creo. No. Crea lo que cumplió el hombre. No voy a decir cuál es el nombre. Obviamente, ya sabemos cuál es el nombre real de Yeezy. No te preocupes, Yeezy. No te vamos a boletear aquí al aire porque no. Palabra de Mateo. No has confesado cosas. Palabra de Mateo. Que podían ser sensibles. Como, porque Yeezy nos ha contado que él, antes, hablando de californianos, él vive en Los Ángeles. Sí, o sea, lo sabrá. Guti, es que allá en California es como el vino. Ah, ok. Allá vino. Entonces la gente ahí, él dice que él prende antes de ver satélite. Hablando de matrimonios. Ah, yo quería aprender. Hablando de prender. Dios mío. De matrimonio. No sé si ustedes anoche, ayer en la tarde, se hizo viral el video... que en plena ceremonia la novia se dijo que no. Dijo que no. ¿Que no? Sí. No y no. Ahí está. No, la verdad. Luis Alberto Avilés Barragán y Judith del Socorro Madrid Ortega.
de nacionalidad colombiana. Dime, Jessica Lucía, si en tu sano y cabal juicio este deseo de unir y espontánea voluntad contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega. Eso porque hubiera un inconveniente precisamente hoy. Sí, yo les cuento qué fue lo que pasó. Dios, la cara de él. Listo, listo. Mi papá no está de acuerdo. Lo mejor que pasó. Mi papá de Santiago me mintió. Me dijo que me mintió, me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda pero la había pagado. ¿Te vas a casar con el papá? O sea, no sé. Pero tú te vas a casar con el papá. Sí, me ¿cómo trató a mis hijos cuando llegué? No, ella dice que primero sus hijos, que lo siente, que el suegro. Vine porque me encontré con estos ahora aquí. Que el suegro es terrible y que ella no se iba a casar con él. Lo que pasó fue. Y que maltrató a sus hijos. Lo que pasó fue que. Imagínate. Bien por ella, porque. El suegro dijo: nosotros no vamos a pagar el evento. Nosotros no vamos a pagar. Nosotros vamos a pagar. Eso sí es barro. Eso nosotros sí no vamos a pagar. Y ella, para poder cumplir al salón de eventos, tuvo que reunir o hacer una vaca con los amigos para poder pagar los servicios. No sé si de pronto Benji pudo bajar el otro video donde está la reacción cuando se va la familia del novio. Ahí era. Oye, parece que Rocha estuviera ahí. Eso suena como Rocha. Que tu papá siga decidiendo por ti. Eso suena como eso los audios que nos deja Rocha en la mañana. Esa es la ella familia se dio cuenta, novio. Ella se dio cuenta que este hombre no resuelve. Que el que resuelve parece que es el suegro, ¿no? El papá. Sí, señor. El papá del novio. El papá del novio. Qué situación tan complicada. Eso fue en Chinú, Córdoba. Sí, en Córdoba. En Chinú, Córdoba. ¿Chinú? Lo cierto es que esto ha sido la tendencia, por eso uno tiene que ver bien Guti. Uh-huh. Y preciso en el último momento, en el último minuto, cuando ya decían que el Junior ya no iba a ser campeón, sino que el Medellín, mira, pum, se mete en ese gol. yo no quería decir. No, porque eso fue un gol que... Oh, eso es. Mira, feo, Rocha, eso es feo. No hay mal que por bien no venga. Hay compromisos que se han roto. A última hora. A última hora. Un matrimonio, fecha y todo. Pero Jennifer López, siempre lo mencioné. No voy a decir quién. No vamos quién. A explicar por qué nos estamos riendo aquí. Pero, Jennifer López, de que se salvó, se salvó. Jennifer López colecciona anillos. Sí. Tiene como 7 anillos de colección y todos son unas tremendas. Tiene más piedras. Anillos que Tom Brady. El quarterback. Tiene diamante rosado, diamante amarillo, diamante de todos los colores. Y cada uno $1,000,000. No, no más, inclusive. O sea, que una cosa tremenda. Yo me imagino a Jennifer López en la mañana poniéndose los 7 anillos para ver cuál le gusta más. Yo no sé si son 7. ¿Cuál sale hoy? Parece campeón de béisbol. Sí, campeón de béisbol. O de fútbol americano. Por eso digo Tom Brady, que tiene los 6 anillos. Y se los pone y todo. Sí, lo cierto es que algo que dijo Mateo ahorita sobre la sonrisa mía, uh-huh, es porque me estaba acordando, sí, de cómo fue ese esa hora hace una semana. Ok, entonces tú estabas acostado en un sofá para darle la imagen. Sí, todo el mundo y estaba soñando con el gol de Blatch. No, que a esa hora mierda. Mucha gente me llamaba, sí, y me decía, hey, no, estoy nervioso, no he podido almorzar. Yo digo, estoy tranquilo. Ah, no, yo esta hora estaba en un restaurante dando la formación del Junior, claro, que fue tal cual como jugó. Tal y cual, sí, Rocha, lastimosamente, porque inició Olivera. Oiga, saludos a los oyentes de Wolverine, claro. Milton Zambrano. Hemos saludado a los oyentes. Alfonso Antonio Coronel, desde Sorepia, Costa Hermosa. Oye, y el hombre quitándole el anillo a... A la mujer te diste cuenta. No, pero yo no juzgo las diferencias en la edad, pero creo que ella como parecía a su mamá. No, para que se sentía engañada porque ella pensaba, o lo que uno interpreta ahí en el video, que
tenía el apoyo o la aprobación de la familia del novio. Y no lo para tenía. Esa relación, correcto. No, cuando te salen así, no, yo no voy a pagar nada. La, aquí ni la orquesta, ni los anillos, ni el buffet. No, no. ¿Y de cuántas? ¿Son dos proteínas? No, eso sale más caro todavía. No, y el novio, el novio mintió, señora. Porque el novio le dijo a ella, según ella, que sí tenía la aprobación de su familia. Correcto. Y yo tengo que pensar si había una discordia ahí, porque creo que hay una diferencia de edad notable entre... No, y antes de la boda, como que el padre del novio como que trató mal a las hijas de la señorita. Sí, porque eso es lo que yo digo, el man tiene como cara de pelado y ella ya... Oiga, lo que es no... más experimentada. Mateo, a mí no me parece... Yo vi como, no, pero le vi como más analice cara el video. Le vi como más cara de mayor al ¿sí? novio, claro. No, lo que pasa es que ella pues ya tiene hijos y todo. Sí. Y de repente el otro, pues... O sea, oiga, lo que siempre... no concuerda en la información de Guti es que él estaba sonriendo y cantaba Estar Enamorado Es. Yo no he cantado eso, así que deja de inventar. Ustedes cada día le ponen algo las diferente. Cosas que se ven en este mundo, Dios mío. Ah, lo mejor de todo es que ni siquiera hay que agregarle tantos detalles ahora a la historia de Guti. Bueno. Antes sí, antes tenía. Sigue, Rocha. Saludos para Isa Franco, Fernando Huelvas, el ciberoyente número 7. También para Magnay Díaz, bendiciones, saludos desde Solepia. También. Víctor Roa, HJ Cubides, Mau Jansen, Johnny de la Hoz, Luis Felipe Caballero Salazar, también un saludo para él. Jorge Oliveros, Rafael Alberto Costa Pacheco desde Santa Marta. Yo me acordaba de algunos oyentes, nosotros tratando de saludar a los oyentes que nos acordábamos. Ay Dios. Marta González, también para Brian Manuel Escobar Amaya, Juan Carlos Yepes Lugo, desde Bogotá, recordando a Abel. Rafa habla, gozando las vacaciones, y la estrella del Junior también. Osmar Vargas Heredia, un saludo. Jorge Mauri, desde Orlando. No con el señor Orlando, desde Orlando. Oye, necesito ayuda de los oyentes. Yo estoy buscando la gorra de campeón del Junior porque esa vaina está ya agotada. Está agotada en línea. Está agotada. Si alguien tiene el dato dónde puedo comprar esa gorra, por favor, ayúdenme. Por ahí estoy, ya estaba en el bajo mundo. En el bajo mundo de los oyentes de satélite. Mateo, pero sí. Tox la encontró en Mercado Libre revendida. ¿En cuánto? Como tres veces más el valor. Yeah. Ay, no, no, yo estoy, mira, yo estoy dispuesto. 4,800,000. No. No, el primer pago de un carro. Ernesto Pinillo, un saludo también. Yo estoy dispuesto a pagar más, pero. Tampoco está allá. O sea, algo razonable. Diego Orozco, de Ávila, desde Soledad. Domingo Hernández, también un saludo para Pablo Caballero. Julio Robles desde el hipódromo. Didier Moreno, que vaya a cantarle a Gardel. Iván José Padilla Pinillo, un saludo. También para Jesse, que cumple con su palabra, dice el hombre. Esperemos esa fría. Rodolfo Zuluaga, desde el barrio El Valle. Pablo Caballero, un saludo también para él. Never de Jesús Suárez Contreras, saludos desde Sincerejo, oye, donde yo me quejo. RJ soy yo, un saludo. Y dígalo. ¿Qué dice? Dice, Rocha, desde que te quitaste el bigote te ves más bello, papacito. ¿Cuál oyente fue eso? RJ soy yo. Ay, Rocha, viste, Rocha. Ay, Dios mío. Jorge Álvarez. Desde el hombre Pimigay. Se sonrojó. Se puso rojo. Óyeme, qué agresividad, ¿no? Sí. Saludos para Ronald Forero desde Meripilla, Chile. Un saludo navideño. Uh-huh. Y espero estar pronto en Barranquilla. José Félix Ojeda, un saludo. También para él. Remén Bertain, Harold King. Ángelo José Silgado de la Torre. Freddy Noguera, saludos y bendiciones para todos ustedes desde Acarigua, Venezuela. Karina, elegante como siempre, estamos en Agua Blanca. Ah, sí. Okay. También saludos a Rebeca Padrón y su familia que nos está escuchando allá en saludo Santo especial. Tomás. Oye, muy Mateo, John sí. Villalba. Su familia está escuchando y tú te has portado así. No, gracias a Dios, ellos escucharon
comenzando ahora, Karina, no tenía que decir eso. Ahora van a retroceder y escuchar las barbaridades que he dicho. Saludos desde Kendall, John Villalba, Walter García. Álvaro Vélez, un saludo. Esto es un personaje que yo hago en este programa. Quiero aclarar. Álvaro Vélez nos reseña. Después de venir de vivir en Perú, voy a mi primer partido de béisbol en el Rentería. ¿A qué hora juegan los Caimanes? Hoy no juegan. Álvaro Uribe. Álvaro Vélez, sí, claro. Uribe. Ah, hoy. Sí, juegan hoy. Sí. Pues vamos a estar en transmisión Leones contra Caimanes hoy a las 7. Ayer ganaron 2-0, ¿no? Ayer ganó Caimanes contra Leones 2-0. Leones realmente le lleva la ventaja en la temporada 6-4, uh-huh, después del triunfo de Caimanes. Entonces, Leones le ha costado trabajo a Caimanes, a pesar de Caimanes realmente dominar el resto del torneo, porque le han ido bastante bien contra Vaqueros y contra Tigres. Y Caimanes está consolidado en ese primer puesto, pero hay una pelea muy fuerte para el segundo puesto, porque los primeros dos van a una final de 7 partidos. Yo quería preguntarte sobre el tema de, sí, Caimanes y Leones. ¿Qué tanto ha influido la llegada de Yur Shela en Caimanes? Pregunto no solamente en la parte del campo, sino en cómo ha influido en el camerino. Yo no sé en el camerino. Yo tengo que pensar que tener un pelotero de la calidad de Yur Shela siempre va a impulsar, mejorar el ambiente. Se nota que Yur Shela, porque él tuvo una lesión en su pelvis. Entonces se nota que él está todavía retomando forma. Ayer fue la primera vez contra Leones que tuvo, creo que, un partido más de un hit, más de un imparable, y ya tiene 3 en la temporada. Estaba finalmente jugando de primera base, una de sus dos posiciones, porque juega o de primera base o de tercera. Entonces él ya se ve que está retomando la parte física, porque él comenzó la temporada como designado para evitar cualquier riesgo. Incluso ayer tuvo una jugada donde se estiró, básicamente, una jugada un poco peligrosa, pero fue un out muy importante para el Caimanes ganar el partido de ayer, y se veía el Ursela que lo da todo siempre, ofensivamente y defensivamente. ¿Sabes qué es? Entonces, eso, parece que el man ya está bien. A veces uno, como tú dices, como tú has hablado siempre, a veces a la gente en Estados Unidos, los Grandes Ligas tienen que pagar una cantidad de dinero. Aquí tenemos 3 Grandes Ligas. Para tenerlo de cerca, tiene que pagar una millonada ahí en los Estados, claro, Unidos. Claro, aquí puedes darle la mano a Dilson, puedes darle la mano a Harold, a G. Urshela. Yo creo que es una... Yo creo que el tema de... Ya no está el fútbol, ya no está el básquetbol, ahora está el béisbol, hay que aprovechar. Y así tiene es. Unos precios muy módicos. Hasta el 27, ¿no? No, la temporada termina el 30. Ah, ok. Pero Ursela, realmente, esto es este torneo que él está haciendo, no solo es importante por lo que él le trae, lo que él atrae, ¿no?, como pelotero, pero también es importante su carrera personal, porque él solo firmó un contrato de 1 año con los Angelinos de Los Ángeles. Uh-huh. Un año donde le pagaron sus 8 millones de dólares. O sea, un año fue más de 8 millones. Uh-huh. Pero él ahora mismo no tiene equipo, tengo entendido. Entonces, gente libre. Entonces, no solo se está recuperando físicamente después de una lesión, pero uh-huh, se está tratando de demostrar a los equipos de Liga Mayor. Entonces, uh-huh, yo me imagino que los equipos de Liga Mayor están muy pendientes cómo él está jugando aquí en la Liga Colombiana. Entonces, para nosotros también es un lujo que él escoge la liga aquí local para formar parte de su recuperación y a lo mejor su próximo contrato. Y un punto más para terminar lo de béisbol, Karina. Estábamos hablando de esto en la transmisión de ayer, que nos pueden escuchar digitalmente por el canal de YouTube Team Rentería, si no están, obviamente, aquí en esta región, porque también estamos por 870M. Estábamos hablando de cómo esta liga realmente es el talento del futuro. Si tú ves casi todos los peloteros que hoy en día están en ligas mayores, casi todos comenzaron en esta liga local. Entonces, no solo son los ligas mayores que están llegando aquí a jugar y invertir en la economía local, en la liga local, pero también son los jugadores, los peloteros del futuro que se están viendo en esta liga. Sí. Entonces, hay que aprovechar el talento cuando todavía está local y cuando están desconocidos, porque después toda la gente va a querer fotos con ellos cuando son ligas mayores. Es mejor estar ahí antes que llegar después con todo el mundo. Hay que montarse en el bus cuando está vacío. Sí. Entonces,
Eso es lo chévere de esta liga local. No, y que la brisita, el ambiente deportivo, sí. Es muy chévere, la verdad. Voy a estar allá hoy en el partido transmitiendo, entonces si me ven por ahí, yo les acepto. Voy a estar de capacidad profesional, pero yo les acepto una cerveza o algo. Escriben al chat. Y bueno, ya estoy aplicando la de marisco. ¿Verdad? Mateo, pero que la prueben primero. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Que la prueben? El problema de Manico es que se queda dormido. Si la cerveza está buena. Tú sabes que no, muchas veces... Mentira, yo lo he visto. Nadie me lo contó. Yo lo vi. Se queda dormido. Ah. Dios contado, no me han contado. No, en la transmisión es todo un profesional. Es fuera y... Por eso no. Yo estoy hablando antes fuera. Y después. Ok, vamos a aclarar. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. ¿Qué ibas a decir? No, es que algo de béisbol, aunque sé que es el equipo que a Mateo no le gusta, pero un colombiano va a estar en los Yankees, Jeter Down. Sí. Antes en la media roja. Sí, pero una pregunta, ¿qué es el Weavers? Waivers. Waivers significa que un jugador que está básicamente como agente libre, que no está protegido por su organización. Entonces los nacionales no lo incluyeron en el roster, entonces los Yankees... O sea, como lo diría, contrataron. Como diría Rigoberto Urán, cualquier huevón por ahí. lo interesante es vámonos que rápido, los señores. Corrijo, el partido es a las 7:30 esta noche. Están perdiendo la compostura. Es a las 7:30. Hay un poquito de confusión en los horarios. A las 7:30 en el Estadio Edgar Rentería. Okay. Caimanes Leones, un partido muy importante. Los dos peloteros que estuvieron incluidos, dos de los tres que estuvieron incluidos en el intercambio tan controversial que hizo las Medias Rojas cuando mandaron a Mookie Betts a los Dodgers de Los Ángeles, ahora están en los Yankees. Alex Verdugo, que fue intercambiado hace poquito por prospectos, por lanzadores y relevistas más que todo, y Jeter Downs, que se fue de Boston como agente libre a los Nacionales de Washington y ahora está en los Yankees. Entonces, es un poquito humillante. Para las Medias Rojas, si no de Boston. Mal, es el tercero o cuarto colombiano que está en los Yankees. Okay. Urzela, él. Solano. Solano estuvo. Siento que. Tuvo. No creo que Cabrera estuvo en los Yankees. No, tengo que pensar cuál es el otro. Okay. Pero bueno, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Tiene el nombre Jeter y ahora es Muñán. Así es. Nos vamos de Programa Satélite. Estaremos mañana de regreso a la misma hora y por el mismo canal. No se les olvide que el Remember Time sale completo a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias y nos... ¿Qué digo? Mañana nos vemos aquí. Nos pillamos mañana. Nos pillamos mañana. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Oigan esto, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Imagínate tú el arroyo de la 84. Señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.